Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 22 de octubre lo vamos a compartir con Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, con Cristian Labé, vicepresidente de la UDI, también diputado, con Marcos Barraza, miembro del Comité Político del Partido Comunista, exministro de Desarrollo Social, y con Isidro Solís, primer vicepresidente de Amarillos, exministro de Justicia. Con ellos entonces nos tomamos hoy este primer café. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Como se le ha denominado ya, terremoto político, esta crisis política que ha provocado en el gobierno el caso Monsalve, todavía en proceso de investigación, lo que se sabe, los hechos, digamos, que se saben hasta ahora, lo que ha ocurrido en las últimas horas, las declaraciones de la abogada defensora de Monsalve, María Inés Horvitz, que dice, desmiente esta supuesta reunión de Monsalve con la familia de la denunciante, dijo, nunca se reunió con la familia. Dijo que no ha declarado formalmente, digamos, a Monsalve todavía ante el fiscal. Sin embargo, hay algunas informaciones de prensa en el sentido de que Monsalve llegó al hotel después de haber hablado con el presidente, pasado las 20 horas ese martes, y allí estaba, lo esperaba Armendari, el fiscal Armendari, que él ahí habló, accedió a entregar testimonio, también le entregó voluntariamente el teléfono celular y que dispuso a que se le tomara una muestra genética para cotejar las pruebas que había entregado el denunciante. Pero eso no es lo que dijo la abogada defensora, sino es lo que trascendido de prensa incluso, ¿no es cierto? Bueno, después, ¿qué otro hecho? Los dichos de la ministra del Interior nuevamente ayer, cuando reconoce que se pudo haber hecho mejor, que la renuncia pudo haber sido antes, ciertamente, pero que se puso en el centro, fue actuar de manera responsable, y tener todos los elementos desde el primer momento, echar a andar la realidad que la permanencia del subsecretario estaba en duda y que su salida era inminente. Son los hechos concretos, digamos, todavía hay mucho comentario, mucha interpretación, pero los hechos investigados hasta ahora están en eso, el proceso de investigación. Sin embargo, por supuesto, esto genera debate político. Voy a comenzar con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter. ¿Por qué? Porque él anoche dijo que ya, sin entrar en pruebas y si hubo o no violación o aquello, ya lo que había hecho el ex subsecretario lo constituye como, lo transforma en un traidor, una palabra súper fuerte. A ver, Gonzalo Winter. Hola Cecilia, hola. A todos los radioescuchas de Cooperativa y a los contertulios. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que obviamente hay que ser cauteloso con la poca claridad que tenemos sobre los hechos ocurridos. Y ahí obviamente que yo me quiero separar de las tesis interesadas, de alguna forma yo creo que la sociedad está muy expectante de este caso, pero de conocer los hechos, más que de la crisis, más que de este debate sobre la técnica política del manejo. Pero también en general la sociedad está interesada en conocer los hechos, pero no en que se instale necesariamente una versión, ¿no? Y me da la impresión de que la política, o que se dedican a la política, de las partes que ignoran de esta historia, del infinito arco de posibilidades que pueden rellenar aquella parte que ignoran, siempre eligen la conveniente para la narrativa que desean instalar. Siempre eligen creer en esa. Pero lo que yo he dicho es que, aún ignorando lo que haya pasado esa noche, ¿cierto? Que yo lo ignoro del todo, como la mayoría de ustedes, supongo. Sí. Creo que el hecho de que el subsecretario haya estado, por fuera de la forma en que funciona la subsecretaría, invitando a salir a una subordinada a beber alcohol, etcétera, con insinuaciones de este carácter, eso ya le hace a una persona que está traicionando la confianza del presidente, la confianza de la ciudadanía. Y que además, ojo, eso es por lo menos
porque esa parte también puede constituir el delito de acoso, ¿ya? Eso obviamente que es algo que tendrá que determinar un juicio, pero eso es más o menos lo que planteé el día de ayer. O sea, en una traición al presidente, por lo tanto, lo un traidor, dijo. Es que si se traiciona Es un eso ya traidor. es un tema claro, que lo Semántico. analice un lingüista, ¿sí? Claro. Si traiciona la confianza del presidente. Isidro Solís, anoche en Tolerancia Cero, bueno, una larga conversación, pero lo que queda como el titular en los medios, ¿no? El presidente se condenó a ser un testigo más en una causa criminal. O sea, esto tiene que ver con el análisis de cómo actuó con el presidente, el gobierno, ¿no es cierto? El comité político, todo aquello, cómo se manejó esta crisis política. Eso queda a todas luces que parece no ha sido muy bien manejado, por supuesto. Ahora, es la figura del presidente la que te llamó la atención, Isidro, en particular. Cecilia, en primer lugar, buenos días a los auditores, buenos días a mis contertulios, que ya hace muchas semanas que no Sí. nos veíamos. A ver, mira, de lo que acaba de decir Gonzalo Vinter, hay dos cosas a las que yo me alegro. La primera, su claridad, que es muy destacable. No hay vacilaciones en lo que él dice y no hay nada que mediatice los hechos. Y eso de verdad que es destacable y a esta altura es agradable. Porque aquí, efectivamente, lo más probable es que la ciudadanía esté muy interesada en saber todos los detalles de lo que ocurrió, pero también es legítimo que los políticos evaluemos cómo funciona el sistema político. Y lo que yo he dicho, porque aquí separemos las dos cosas, algo es lo que ocurrió en la conducta del subsecretario Monsalve. Y luego es cómo el gobierno Claro. administra la crisis. Y yo tengo la impresión de que, y esa es mi opinión, perdón, puede que haya gente que opine totalmente distinto y lo respeto. Y mi opinión es que el manejo de crisis fue pésimo. El manejo de crisis, y lo puedo entender, cuando tú te estás enfrentando a una situación que es de una gravedad inusitada, todo el mundo escucha esto y dice, perdón. Esto es de una gravedad inusitada. El hombre más poderoso del gobierno, yo estaba en los gobiernos, perdón, después de un presidente de la República, es como que se llama, es el subsecretario del Interior. El subsecretario del Interior, técnicamente, por los ámbitos de poder que maneja, no es un subsecretario. Siempre en Chile ha sido una especie de ministro de la Claro. seguridad. De entre los ministros, después del comité político, siempre viene el subsecretario del Interior. Y yo puedo recordar para eso algunas imágenes, Belisario Velasco, nadie olvidará lo poderoso que era, o Pancho Aregüi, nadie olvidará lo poderoso que era, y por lo tanto, cuando te plantean una situación de esta naturaleza, es evidente que la crisis es tan gigantesca que exige un funcionamiento muy, muy perfecto. Y todo fue malo, todo funcionó mal. Yo sostengo, perdonen que se los diga, pero yo sostengo que efectivamente había institucionalidad suficiente para que el subsecretario hubiera dejado su cargo de inmediato. Sí. A lo menos por la ley, a lo menos al amparo de la ley Carín, lo que correspondía es que él fuera suspendido de su cargo y que fuera separado, porque imagínense lo que pasa, o sea, dejar al subsecretario funcionando 48 horas como jefe todavía, jefe en ejercicio de su víctima, es una cosa que de verdad no tiene presentación. Segundo, el ABC de la política. El ABC de la política es que, siendo nuestro sistema institucional un sistema presidencial y siendo el presidente el corazón, el núcleo del poder, la protección del sistema político y por lo menos de un gobierno va siendo el presidente. Entonces yo lo sostengo en este momento, es un error tremendo haber llevado esta crisis al escritorio presidencial. Bueno, eso es más o menos unánime, ¿no? La crítica en general, ¿ah? De todos los sectores políticos, el error de cómo se manejó la No hay dos crisis. lecturas. ¿Cómo? Es que no hay dos lecturas. Por eso, Todo esto fue un error. claro. Todo, todo, todas las decisiones tomadas durante las primeras Claro, 48 horas eso, son claro, todo un error. Y no son un exactamente. crimen, Cecilia, son un error. Claro, pero cuando tú dices, el presidente se condenó a ser un testigo más, ¿qué significa? Significa que en esa conferencia de prensa, que es Sí, parte de todos los errores, sí. cuando el presidente además dice públicamente que su primera Sí. actuación es citar al subsecretario y
conversar con él respecto a lo ocurrido, él se transforma de facto y jurídicamente hablando en un testigo de oída. Y eso significa que lo pueden llamar a declarar, ¿eso es? O sea, perdón, lo van a tener que llamar a declarar. Ya, después de su propia declaración, ahora, vamos a ver entrar, porque él tiene facultades para, como que se van a fijar domicilio para declarar. Los presidentes no tienen protección de procedimiento. No es la primera vez que en Chile. ¿No será la primera vez que un presidente es llamado a declarar? ¿Verdad? Yo no tengo recuerdo de otro presidente Piñera, que haya tenido que declarar. Sebastián Piñera no tuvo que declarar en el, también en los casos cuando... Yo no lo recuerdo, la verdad es que cuando, no voy a decir ni sí ni no, pero bueno, no lo recuerdo. Pero supongo el que el presidente no tendrá ningún problema en... Bueno, lo tiene que hacer nomás, ¿no es cierto? No lo se puede tiene negar. Que hacer nomás, exactamente. Entonces, la figura de presidencial absolutamente debilitada, ¿verdad? Y el dañada. Manejo dañada. Listo, ya. Perfecto. Eso ya queda claro y ha sido unánime prácticamente esa lectura. Ahora, está, me imagino, de acuerdo con este análisis, Cristian Labbé. Muy buenos días, buenos Cecilia, días. A todos los que nos escuchan y al panel completo. Y, a ver, estando muy de acuerdo con lo anterior que nos comentaba Isidro. Señor Isidro, perdón. Es que también agregar a esto, Cecilia, que la institucionalidad de la moneda, del gobierno, existen ministros, existen piezas, existen luces amarillas, existen tapones para no llegar directamente al presidente. Y fallaron todos. Por ejemplo, ya, el subsecretario Monsalve, okay, fue removido 48 horas después, lo cual es tardísimo. Hay toda una nubulosa ahí que la iremos sabiendo a medida que pase el tiempo, pero ¿qué pasó con la ministra Tobá? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no hay una vocería? ¿Por qué no hay una decisión clara y directa en su momento? ¿Qué pasó con la ministra Vallejo, en la encargada de las comunicaciones? ¿Qué pasó con la ministra de la Mujer, que se dice que se entera al final como el marido engañado? ¿Qué pasa con el comité político entero? ¿Qué pasa con la gente de confianza del presidente? ¿Dónde está Crispi? Entonces, finalmente, Cecilia, más allá de empezar a individualizar, falla el sistema completo y, como bien decían, afectan directamente y exponen al presidente de la República en un punto de prensa que fue totalmente digamos, desproporcional a lo que él tiene que hacer. Se enfrasca en una discusión con una mujer que es su asesora. O sea, la verdad, Cecilia, si tuviéramos que agarrar el manual de cómo no se hacen las cosas, finalmente este gobierno vuelve a tomarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así, con tanto énfasis? Porque en todas las crisis tiene que haber un manejo de crisis, evidentemente, y se pueden hacer bien o más o menos o mal. Ellos lo hicieron todo mal, pero es por la soberbia, porque aquí no cabe duda, Cecilia, o al menos yo las tengo, no las tengo, digamos, que lo más probable que tienen que haber hecho es haberse juntado el presidente, la ministra, con González, y sabéis que esto hay que taparlo hasta vuelta a las elecciones, por algo no calzan los tiempos. Y en definitiva hay un viejo dicho que dice, el pulso no está cuadrando con la orina en este caso. Bueno, esos análisis, ¿no es cierto?, ya están archi conocidos, pero el paso siguiente, digamos, en qué estamos ahora y las consecuencias políticas. A ver, Marcos Barraza, desde el Partido Comunista, ayer supe que el presidente del partido fue creo que él y la presidenta Flavia Torrealba del Partido Regionalista Verde, los únicos que estuvieron en el comité político. La postura del Partido Comunista y en particular la tuya, Marcos. Mira, bueno, primero, buenos días a Cecilia y a los panelistas. Yo creo que respecto a lo que voy a decir puede resultar obvio, pero lo obvio también es necesario de decir. En mi opinión, la acusación que pesa sobre el ex subsecretario Monsalve es de extrema gravedad. Sí, claro. Y creo que no admite ningún tipo de atenuación o relativismo respecto de lo que las eventuales conductas abusivas que se le imputan. Ninguna autoridad de gobierno puede estar acusada de violación. Y la imputación en sí misma obliga a que el Ministerio Público se tome esto con la máxima diligencia, urgencia, prolijidad, resguardando a la víctima y a la familia. Ahora, hay que distinguir, en mi opinión, el manejo que ha hecho la moneda respecto de este conflicto de las conductas propias del subsecretario, porque son de naturaleza distinta. Creo que en el caso del ex subsecretario Monsalve efectivamente faltó a la confianza del presidente de la República en la dimensión política,
Creo que ha expresado conductas impropias. Esto, lo que ha trascendido en la prensa de revisar las cámaras, claramente es un abuso de poder para protegerse a sí mismo, si es que se comprueba que así fue. Creo que ha habido falta de criterio y falta de juicio en el ejercicio del cargo. Mm. El haber ido a exponer al Congreso cuando ya se sabía que pesaba una denuncia sobre él mismo, claramente es improcedente, daña la institucionalidad pública. El haber hecho una declaración en la misma moneda no correspondía, daña la institucionalidad, daña la investidura presidencial, y claramente el haber privilegiado la explicación a la familia por sobre las razones de Estado, que era renunciar inmediatamente, también es una falta importante. Uh-huh. Ahora, creo que eso, sin perjuicio de que el gobierno actuó con la más rápida diligencia con la información que se fue haciendo. Y en mi opinión, el presidente de la República ha actuado con una transparencia que ya se la quisiera otro estadista, otro mandatario. Puso todas las cartas sobre la mesa. Sin embargo, yo tengo una crítica respecto al manejo del Ministerio del Interior. Yo creo que esto no debiese haber escalado al presidente de la República, de ninguna manera. Debería haber sido resuelto a escala del Ministerio del Interior rápidamente, desvinculando al ministro, al subsecretario, con la mayor velocidad posible. Uh-huh. O sea, ahí hay un cuestionamiento a Carolina Toa. Ella misma, como lo decía, les contaba, ayer reconocía que sí, que se podría haber hecho mejor, que sí, que se podría haber hecho más rápido, tratando de hacer un mea culpa, pero todo todavía es pareciera que ha sido tal el impacto en la moneda que no se logra tener todavía un discurso único y así bien seguro de todos los detalles, ¿no? Pero a propósito de lo que decíamos recién, Isidro, sobre declaraciones de Sebastián Piñera, lo que pasa es que él declaró como expresidente, pues fue en abril del año pasado, como imputado en la causa por delitos de lesa humanidad, eso fue en abril del año pasado, ante la fiscal Chong. A eso me referí, por eso aclarar ese punto, ¿no? Por eso yo no lo recordaba, no recuerdo ningún presidente que en el ejercicio haya tenido que declarar una causa criminal. Claro. El tema es las consecuencias políticas. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta, más allá de todos los detalles y lo que ya hemos tanto escuchado de parte del mundo político sobre el análisis de los hechos, qué pasa ahora, ¿no? Vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con Isidro Solís, Marcos Barraza, Cristian Labé, Gonzalo Winter. Estábamos hablando de el caso Monsalve, dejar en claro que lo más importante, y tal como lo decía vocera de gobierno ayer, no descuidar que el centro de esto es la víctima y los hechos de los cuales podría haber sido, víctimas, perdón la redundancia. Pero bueno, estamos hablando en el plano político de todo esto. A propósito de presidentes que han declarado, solo recordar que el presidente Lagos también, en calidad de expresidente, declaró por el caso Pascua Lama, y la presidenta Bachelet, siendo presidenta de la República, declaró en calidad de testigo voluntaria por el caso Cabal. El fiscal lo había solicitado y ella estaba de viaje, y cuando llegó de viaje le dijo al entonces ministro Burgo: estoy disponible para declarar de manera inmediata, y así lo hizo. Bueno, para que quede claro a propósito de lo que comentábamos con Isidro. Cortito, Isidro Solía, a ver si nos puedes aclarar, pero cortito, porque acabamos de saber, ¿no es cierto?, el caso de escándalo de Jorge Valdivia, que también fue detenido, va a ser formalizado por una denuncia de abuso sexual por presunta violación. Y la gente se puede hacer la pregunta: ¿por qué Jorge Valdivia está detenido y Monsalve no? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿En qué casos se puede detener y en qué casos no? ¿O cómo es el sistema en ese sentido, Isidro? Yo no tengo la respuesta exacta, Cecilia, porque no conozco las características de este caso del jugador Valdivia, pero me imagino, aquí voy a hacer una presunción. Sí. Me imagino que la diferencia está que en el caso de Valdivia
lo que se ha producido ha sido una detención dentro del marco de lo que se llama delito flagrante. La ley permite, cuando la denuncia de un delito, sí, dentro de una determinada cantidad de horas, la policía puede realizar diligencia incluso sin, porque está en un acto de persecución inmediata del delito, puede realizar diligencia, entre ellas la detención, yeah, de una persona en los delitos que se investigan por el régimen de la flagrancia. Okay. Me puedo imaginar que esa es la diferencia que tienen, sí, entre uno y otro, porque como en el caso de Monsalve, los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre y la denuncia es muy posterior, claro, en definitiva ese régimen no aplica, pero no es más que una suposición. Sí, así fue, suposición, porque la denuncia fue inmediata. Apenas al día siguiente de los hechos, la denunciante fue, ¿no es cierto?, a declarar esto, a hacer su denuncia, bueno, la víctima. Y eso para que aclarar un poquito, para que quede, la ciudadanía siempre se hace esas preguntas, si acá hay un trato preferencial o algo por el estilo, por ser una ex autoridad. A ver, bueno, respecto a las consecuencias políticas, hay el tema del aprovechamiento político, siempre se habla de eso, cuando son, ya lo escuchábamos en el caso Hermosilla, lo estamos escuchando ahora también. En ese sentido, Gonzalo Winter, ¿cuánto daña a la convivencia política todo esto y cómo lo está observando? ¿Qué diría? ¿Gonzalo Winter? Bueno, se lo pregunto entonces a Marcos Barraza. Mira, pero primero yo quisiera decir una cosa a propósito de la pregunta que le hiciste a Isidro Solís sobre, en un caso, ¿por qué con tanta rapidez, el encarcelamiento, la prisión, uh-huh, preventiva, no sé, por delito de flagrancia versus el otro caso? Yo creo que, sin perjuicio que hay una explicación jurídica, lo que no puede ocurrir es que quede la sensación de que entre políticos se protegen políticos. Por eso. Sí, y por lo mismo, así como el foco debe estar en restaurar la protección integral de la denunciante presunta, uh-huh, víctima, sí, que es la orientación primordial, uh-huh, del mismo modo, la Fiscalía, el Ministerio Público está llamada, porque aquí estamos hablando de un delito de violación, pero además con implicancias de Estado, de rápidamente actuar con la mayor diligencia, con la mayor premura, de modo tal de despejar la situación jurídica del ex subsecretario Monsalve. Uh-huh. En eso creo que hay que actuar con la mayor velocidad posible por parte del Ministerio Público, dando una señal potente a la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de las consecuencias, evidentemente que esto se instala en la opinión pública como una situación altamente, uh-huh, repudiable. Por supuesto. Sí, ahora, yo creo que la ciudadanía sabe distinguir, y esto es muy importante, de una imputación a una persona en particular, del proceder del gobierno que claramente tiene un enfoque de derecho y privilegia el bienestar de la ciudadanía por sobre otra consideración. Entonces, creo que lo que está haciendo la derecha de sacar ventajas menores, tratar de instrumentalizar el debate, no es correcto. Aquí hay que esperar, digamos, y hay que hacer énfasis de que la justicia actúe con la mayor velocidad posible. Uh-huh. Ahora, justamente sobre ese punto, Cristian Labés, recordemos que la oposición había solicitado que se llamara al Parlamento, ¿no es cierto?, a la Cámara, a la Ministra del Interior, a la Ministra de la Mujer, para que vayan a dar explicaciones, pero no hubo consenso para suspender la semana distrital. Cristian Labés, desde la oposición, lógicamente, tiene que condenar todo esto. De ahí al aprovechamiento político, como dice Marcos Barraza, ¿qué diría? ¿Qué le diría usted a Marcos Barraza? Primero saludo a Marco Barraza directamente, pero lo que pasa es que si cada vez que la oposición va a tomar ciertas acciones con las herramientas que nos permite hoy día la legislación, nos permite la constitución, etc., lo vamos a zanjar como aprovechamiento político, quiere decir que entonces mejor vámonos para casa, cerramos el Congreso y dejemos que el gobierno actúe como quiera actuar, porque cada vez que nosotros queremos hacer una acción, ellos acusan dolor y acusan injusticias y acusan instrumentalización política
para un aprovechamiento de un sector u otro. Esto, para que la gente que nos está escuchando lo entienda bien, esto es política y la política hoy día está, con ciertos parámetros y nos entrega ciertas herramientas y nosotros la estamos utilizando. Cuando está en todo este caso, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Es en la reunión de comité, es que se sesione, se frene la semana distrital, se sesione con una sesión especial para ver qué dice y qué opina y cuáles fueron las acciones políticas de los distintos ministerios involucrados en esto. Y creo que, mire, al señor Barraza y a todos los que nos escuchan, Chile se merece la verdad absoluta con respecto a lo que pasó. Y es más, yo aún no estoy hablando ni condenando al señor Monsalve. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia es en todos los casos. Y lo que pasa es que acá hay una denuncia de violación. Entonces, evidentemente, le pone un tinte un poquito más delicado y hay que ser bien responsable. Pero lo que está claro también es que el gobierno entero ha actuado tardíamente. ¿Ya? Y no hay responsables políticos nuevamente, ha sido durante los 3 años de este gobierno. Monsalve se va porque evidentemente es acusado bajo el criterio TOA, digamos, se tiene que ir. Pero lo que sí, nosotros podemos utilizar todas las herramientas que y las vamos a utilizar, eso no es un aprovechamiento político, sino más bien es una acción política en base al Estado de Derecho. Ahora, a propósito del criterio TOA, cuando fue el caso del general Yáñez, no estaban de acuerdo con ese criterio. En este caso, hubiera gustado que se aplicara inmediatamente. ¿Es por la diferencia de los casos? No, yo nunca he estado de acuerdo con el criterio TOA. Sí, el mundo y el país no puede avanzar bajo el criterio TOA. Bueno, entonces, ¿por qué? El criterio de cada ministro. Yo lo que estoy haciendo es que, ya que existió el criterio TOA, que lo tomen, que lo utilice y que lo vean, pero no, ni siquiera fueron capaces, o sea, ha pasado días y todavía no hay responsable. ¿Qué pasa con la ministra TOA? Es la jefa directa de Monsalve, directa. Sí. Y después, mire, está Monsalve, la ministra, y después viene el presidente, ¿de qué estamos hablando? Cristian Labbé, por ejemplo, ayer el senador Quintana, presidente del PPD acá en Cooperativa, hablaba de desmedido aprovechamiento político. Aquí hay que irse a la derecha, huele sangre e intenta que se olvide a Hermosilla. Aquí hay que irse a la yugular del gobierno, a atacar, provocando un daño, y no les importa que hay una víctima que no puede seguir siendo revictimizada. Lo dice el presidente de un partido político. Y la ministra Tobá sale tarde, hablando de la importancia de la víctima, que estamos todos de acuerdo que hay que protegerla. Pero eso fue tarde, la ministra Tobá. Pero yo le estoy preguntando por los dichos del senador Quintana. No, está bien, si el senador Quintana puede decir lo que quiera. Lo que yo estoy diciendo hoy día, Cecilia, es que existen herramientas y las estamos utilizando. Y eso no es un aprovechamiento. Eso es utilizar la herramienta en el Estado de Derecho que nos permite, ojalá, sesionar extraordinariamente para escuchar a la ministra Tobá, para escuchar a la ministra de la Mujer, para escuchar a la ministra vocera y que nos expliquen políticamente cómo es que actuó el gobierno, porque judicialmente lo hará la fiscalía, lo harán los jueces, lo hará, digamos, y eso será ya la próxima semana, supongo, porque no hubo consenso para que se suspendiera la semana distrital. Pero claro que no. Claro, pero eso ya tendrá que ser la próxima semana. Ahora sí, Gonzalo Winter, estábamos hablando sobre lo que siempre aparece cuando ese fue el caso. Yo he escuchado todo. Ah, perfecto. Ya, entonces no me he desconectado ni un minuto. Ya. De hecho, he gritado mi... Ya, interrumpa entonces. Bueno, vamos, el debate. Debatamos sobre los aprovechamientos políticos en distintas situaciones. Quiero hacerme cargo pero no voy a poner adjetivos. Yo quiero hacer una primera distinción entre lo que se ha planteado aquí como errores en el manejo político, ¿ya? Y una intención de encubrimiento, que es lo que ha acusado la oposición, que son dos cosas súper distintas. O sea, si uno analiza lo que está diciendo en este panel el señor Labbé y lo que está diciendo, o lo que ha dicho Guillermo Ramírez como presidente de la UDI, es súper distinto a lo que ha dicho Isidro Solís, ¿ya? Entonces quiero hacerme cargo por separado de esas dos cosas. Respecto a lo que plantea Isidro, bueno, claro, uno evidentemente que con la información que tiene hoy día, ya, no sé, seremos 1 millón de personas las que estamos siguiendo las noticias que son sobre el manejo político de este caso, y vamos colectivamente en los últimos días pensando
todo el tiempo qué se debió haber hecho, qué se... Y vamos mejorando, inclusive. Yo creo que a todos les ha pasado que el día jueves dijimos, la ministra Roa debería haber hecho esto. Y el día viernes mejoramos inclusive nuestra propia teoría sobre lo que debió haber hecho el presidente, o la ministra, o el subsecretario, quien sea. Y después el sábado ya teníamos una mejor versión, pero porque hemos ido también obteniendo nueva información, ¿ya? Ahora bien, yo creo que lo que hizo el presidente en la conferencia de prensa del viernes es una decisión de cortar absolutamente la asimetría de información entre lo que tiene la información que tiene el presidente y la que tiene el país. Y eso tiene un factor que es destacable, no solamente desde el punto de vista de la transparencia, sino también desde el punto de vista del manejo de crisis. Lo quiero plantear así. Hay un aspecto que es destacable, que es que todo lo que dijo el presidente, tarde o temprano se iba a saber. Y en la medida en que no se supiera pronto, iba a ser objeto de especulaciones por parte de la prensa y en general y del país entero. Y las especulaciones en general son versiones peores que las que se tiene, digamos, oficialmente. ¿Ya? Dicho lo anterior, yo quiero hacerme cargo de algo. La tesis del encubrimiento, más allá de si le voy a poner adjetivo a la oposición, que no lo voy a hacer en esta alocución, es una tesis inverosímil. Hoy día todo se sabe, todo se sabe. Siempre, y además yo creo que todos los sectores políticos saben muy bien que cuando la fiscalía está investigando algo, va apareciendo en la prensa mucho antes inclusive de que quienes participamos en política nos enteremos de esa información. Lo vimos con Penta, ¿cierto? Todos sabemos que los mails de por ejemplo, de Moreira los íbamos viendo en vivo en el diario La Tercera. Lo hemos visto con los chats de Hermosilla que van apareciendo en Ciper o en otro medio, no sé en cuál. Lo vemos ahora también con este caso, que ya aparecieron las cámaras. O sea, las cámaras de seguridad están ya circulando por redes sociales, etc. Entonces, creer que el presidente Boric pretendía que su subsecretario del Interior estuviera formalizado por un delito de violación y que fuera a testiguar y que fuera probablemente después detenido sin que nadie se enterara, no es atribuirle torpeza al presidente Boric, sino que es atribuirle como que, o sea, no es creíble, ¿ya? Y por eso es que yo quiero descartar aquello. Y además quiero plantear que yo, como parlamentario, muy bien lo saben todos ustedes, tenemos una escucha sistemática de nuestro distrito. Y cuando digo sistemática, es que uno tiene un plan en donde va planificando las semanas y los fines de semana, sobre todo, para poder escuchar a gente de su distrito, de las distintas comunas, distintas edades, distintas clases sociales. Nadie cree que el gobierno haya tenido una intención de encubrimiento, que no sea gente que esté oficialmente en la oposición, que en general en Chile, como muy bien saben ustedes, la gente que se declara de izquierda o de derecha, no, o de centro, no pasa del tercio, ¿ya? Ahora, ¿cómo afecta esto al oficialismo? Si lo afecta, no porque la gente crea que hay una intención de encubrimiento, pero sí porque impide hablar de otras cosas. Claro. ¿Ya? Impide hablar del CAE, impide hablar de los proyectos de ley. La agenda pasó. El Sistema Nacional de Cuidado, sí, etcétera, sí. lo hace imposible. Y lo último que quería decir es que yo estoy 98% seguro que el presidente Lagos declaró como presidente en Mopgate. No. ¿Ya? ¿Sí? No, pero estuvo... O sea, yo recuerdo un debate que había en las noticias sobre si es que el presidente podía declarar ante la ministra Chávez o no. Y yo creo que Piñera declaró... No, como expresidente. Habiendo dejado la presidencia, y yo creo que también declaró siendo presidente. Como expresidente declaró. Y sin ser una declaración, paso a recordar que la fiscalía en el periodo pasado dijo que el presidente estaba siendo investigado en el caso Dominga en calidad de imputado. Sí. Una investigación que yo creo que no quedó en nada. Bueno. Pero sí, eso no es una testificar, pero solo no tiene ninguna relevancia, no estoy refutando nada. Solo entregando información que parece relevante. A lo que íbamos es qué tan grave para la figura presidencial es tener que declarar en algún caso. Puede ser grave puede ser, nuevo no es. Eso es todo lo que... Claro. Ahora, el presidente de la República está vía telemática, ya se conectó con los empresarios en el encuentro regional de empresas. Dijo, no han sido fáciles, por eso...
estoy de esta manera con ustedes, una manera de dar, de pedir las disculpas del caso, ¿no? Pero dijo, no han sido días fáciles, más que evidente que no han sido días fáciles. Ahora, ¿cómo puede, qué puede hacer el gobierno en esto? Se habla ya de cambio de gabinete, o si el cambio de gabinete se va a hacer antes de las elecciones y después de las elecciones. Hay toda una serie de especulaciones, la posible salida de la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que recordemos era la figura presidencial del oficialismo. En ese sentido, Isidro Solís, ¿cómo avisoras? A ver, primero respecto de la pregunta que tú planteaste, ¿cuál? Acerca de esta cosa de la utilización. Ah, del aprovechamiento político. Del aprovechamiento político. Yo ahí voy a hacer una reflexión. En Chile, primero, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Porque desgraciadamente, y este es un sallo que les cae a todos, desgraciadamente se ha exacerbado la utilización de determinados temas. Y aquí, la verdad es que para qué vamos a estar con cosas, se ha transformado una práctica política. Y cuando uno participa en la práctica política, la verdad es que al día siguiente es mejor no llorar. Esto sin llorar. En segundo lugar, yo creo que lo que hay que hacer primero es distinguir. Nadie está sosteniendo que el gobierno sea corresponsable de los eventuales delitos de Monsalve. O sea, yo no voy a decir el presidente es culpable de la violación o la supuesta violación de Monsalve, ni la ministra del Interior. Pero por cierto, tenemos derecho, ¿cierto? La primera obligación del gobierno es gobernar. Y estamos evaluando al gobierno acerca de la calidad de su desempeño en sus obligaciones propias. Si hay algo que caracteriza al gobierno es manejar crisis, y esta no es una crisis, y uno podrá entonces hacer una evaluación de si la crisis fue bien manejada o mal manejada. Sí. Y fue bien manejada o mal manejada, no en beneficio del gobierno o de la oposición, en beneficio del país y en beneficio de la víctima. Y desde ese punto de vista, uno tiene perfecto derecho a decir hoy día, perdón, pero podría hacer un inventario que va a terminar cansando a los auditores y a los panelistas acerca del mal manejo. Sí, si esto se va a transformar, mira, yo te apuesto una cosa, Cecilia, en 5 años más esto se va a estudiar en la ciencia política acerca de lo que no hay que hacer cuando se plantea una crisis de esta naturaleza. Por lo tanto, la crítica, perdónenme que se lo diga, pero la crítica es absolutamente legítima y la crítica es absolutamente política. Yo quiero decir algo. Por supuesto, debata ahora, este sí, señor sí, sí, ahora, Barraza. Respecto, espera, Solís, espera, sí, Isidro, perdón. Sí, es que quiero decir algo. Isidro, disculpa. Pregunta, ya voy a contestar la segunda. Sí, ya. Pero escuchemos que acá Barraza quiere, Marcos Barraza quiere debatir. Por favor, es que yo quiero plantear dos cosas que me parecen centrales. El proceder del presidente de la República respecto de transparentar en su conferencia de prensa de manera muy, digamos, extensa todos los alcances de la denuncia de presunta violación, creo que es un gesto de honestidad, de transparencia muy potente para la ciudadanía. Ah, pensé que querías debatir algo diciendo Isidro. Quiero debatirlo a propósito de poner en... ponderar correctamente las conductas y no englobarlas, porque yo siento que hay una suerte de englobamiento cuando dice que todos estamos involucrados en algo, y no lo veo así, porque respecto de la situación de Luis Hermosilla, del ministro Chadwick, de la jueza Vivanco, del nombramiento con tráfico de influencias, lo hemos conocido a cuenta gotas producto de filtraciones o de investigaciones periodísticas, pero no ha habido ningún gesto de reconocimiento de la dimensión estructural en la cual está inmersa la derecha en materia de corrupción. Y eso es claramente colisionante con el enfoque transparente y de honestidad que el presidente de la República le ha dado a este grave caso. Yo creo que esa dimensión hace una distinción respecto de la orientación que tiene cada sector. Y en segundo lugar, a propósito de la consistencia y lo que dice Cristian Labé, Cuando el senador Macaya prefirió proteger a su padre, que hoy día ya es abusador condenado respecto de niñas y niños, la derecha, en lugar de
tomar posición respecto a la protección de los niños y niñas relativizó esta situación y prefirió guardar silencio respecto de una conducta impropia del senador Macaya. Entonces, aquí no empatemos. No hay situaciones equivalentes. Hay un proceder distinto frente a denuncias tan graves como son agresiones sexuales. Y eso se expresa en el proceder de la derecha respecto a la tolerancia de las palabras del senador Macaya. ¿Puedo terminar mi...? A la vuelta comercial. Isidro, bien, a la vuelta comercial bien, y también a ver soy si... Soy lo más disciplinado de este panel. Gracias. Y este... somos dos, silente. Sí, oigan, y sean breves, por favor. A ver si alcanzamos a hablar también, porque se ha sabido que la Fiscalía abrió una investigación por denuncia de seguimientos a los fiscales que investigan el caso Hermosilla. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, con el vicepresidente de la UDI, el diputado Cristian Labé, con Marcos Barraza, del Comité Político del Partido Comunista, exministro de Desarrollo Social, y con Isidro Solís, que es primer vicepresidente de Amarillos, exministro de Justicia. Isidro Solís quería completar su reflexión. Cortitos, todos háganlo breve. No, pero lo voy a hacer más que cortito, lo voy a hacer rápido para que todos puedan entender, para contestarle a mis dos contertulios. Sí. Lo primero a Marco. Mira, lo de la conferencia de prensa del presidente para mí es lo menos importante. Y la verdad es que las calificaciones que hagan sus partidarios me da exactamente lo mismo, porque yo creo que fue tan mala la conferencia de prensa que es un beneficio para quienes sean los opositores. La verdad es que al presidente se le vio desencajado, se le vio improvisador, se le vio prepotente con una asesora mujer y a ratos se le vio bastante incoherente. Entonces, la verdad es que como la ciudadanía evalúa lo que ve, ¿para qué vamos a profundizar si eso es lo que se vio? Ahora, aquí lo que yo he sostenido desde el primer momento es que el análisis del gobierno y por lo que el gobierno responde, que no son los delitos de Monsalve, son por lo que hizo el gobierno durante 48 horas. Sí. Y ahí yo quiero resaltar básicamente lo importante. Primero, no se le separó de inmediato del cargo y tenía base legal para hacerlo. Segundo, se le permitió el uso de bienes fiscales en actos que eran estrictamente privados y personales. Sí. El subsecretario Cordero se equivoca cuando le dice a la ciudadanía que hay un régimen especial para utilización de bienes que permitían el uso del automóvil y del avión. Le quiero decir que eso es falso. Y le quiero recordar que la gobernadora de la Cuarta Región fue destituida de su cargo por el Tricel justamente por usar el auto fiscal para ir a comprar remedio. Aquí el subsecretario usa un auto para ir a Chillán y usa un avión para volver. Tercero, se le permitió que apareciera en La Moneda con una renuncia que daba la impresión de que era voluntaria. Y eso, francamente, es una afrenta para la víctima. Y por último, no se ponderó, y esto es lo más grave, No se ponderó correctamente la situación delictiva de una información que él le entrega al presidente, que es haber hecho un uso torcido de las facultades de la ley de inteligencia al revisar las cámaras. Y respecto a Gonzalo Winter, mira, Gonzalo, te voy a decir una sola cosa. Yo no creo que el gobierno estuviera pensando en que podía mantener esto en secreto para siempre. Y era obvio que esto todo el mundo asume que sí, a saber. Para aclarar, el problema, tú no has dicho eso en ningún momento. El problema es cuándo. O sea, lo que el gobierno nos está pidiendo que nosotros creamos, y la verdad es que yo voy a decir con toda sinceridad, no creo que él tenía la decisión tomada de separar al subsecretario el día jueves. Yo no lo creo. Yo creo que lo que estaban haciendo es que esto se supiera, de retener la información hasta después de las elecciones para que los electores no tuvieran la información suficiente de lo que había pasado para que esto no impactara electoralmente. Eso, francamente, es saltarse las reglas del juego. Ahora, yo los escucho a los cuatro y más o menos los argumentos que dan son los que venimos escuchando desde el viernes. Yo quería llevarlos al día de hoy y a de cómo se sale de esto y
Y también le quería preguntar a Gonzalo Winter sobre, porque no me ha tocado la oportunidad de hacerlo con alguien del Frente Amplio, los cuestionamientos a la doble moral del Frente Amplio, que acá se le cayó toda la estantería al Frente Amplio con sus principios, también la relación con el socialismo democrático. En ese sentido, ha habido también mucha polémica y cuestionamientos a la línea que ustedes pusieron como la vara ética que habían puesto cuando llegaron al gobierno. Sí, a ver, yo creo que esa es una discusión, o sea, creo que está que es muy correcto que se me pregunte y se me interpele. Creo que por eso creo que es el rol de la prensa, porque actores políticos lo han planteado. Sin embargo, me parece una discusión totalmente nimia respecto a este momento. Pero ojo, que no es una crítica a quien me lo pregunta, porque si un actor político me acusa de ello, ya la prensa le corresponde interpelarme. Pero quiero ser muy claro con esto. Hay algunos que han dicho, que incluso han dicho como que es responsabilidad del Frente Amplio haber planteado el discurso del feminismo, cuando en realidad, a ver, punto uno, feminismo no lo inventó el Frente Amplio, ¿ya? Feminismo es un movimiento sí. político y social que tiene décadas. De hecho, no habíamos nacido muchos de los fundadores del Frente Amplio cuando empezó el feminismo. Segundo, creo que el caso Monsalve más bien confirma la relevancia de los postulados que el feminismo ha puesto sobre la mesa, ¿ya? Y confirma que el Frente Amplio estaba en lo correcto cuando tomó muchos de esos postulados y lo hizo propio dentro de las declaraciones de sus principios de sus partidos. ¿O qué querían? ¿Que planteáramos desde el, como que planteáramos desde el principio qué cosa? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, más yo descarto esa discusión, porque, y creo que inclusive está dentro de lo que plantea Isidro, el debate que hay aquí es si hubo torpeza o no hubo torpeza en el manejo. Sí. Pero no hay frente amplistas involucrados en situaciones ni de encubrimiento ni de ninguna otra característica, ¿ya? De hecho, si es que usó el avión o no, a mí me parece que si usó el avión para una cuestión personal, obviamente que eso está fuera de la ley. Pero nadie ha dicho que un frente amplista haya autorizado esa situación. Entonces, yo diría que es una discusión bien nimia, y la discusión con socialismo democrático, que no, en realidad no es con socialismo democrático, es con un actor, también me parece como insisto, como muy intrascendente sí. para la profundidad de lo que estamos discutiendo, la delicadeza de lo que estamos discutiendo, y una polémica que definitivamente no me gustaría aumentar. Ok, ¿cómo desactiva esta bomba el gobierno con un cambio de gabinete? ¿Se imaginan ustedes antes de las elecciones? Y sobre esta... No, dice Isidro. Tal vez... No, se me salió. No, yo Cecilia, ¿puedo hacer un punto sobre esto? Sí, Gonzalo Vinter. Mi hipótesis, sin ser un experto en política, sino que más bien un tomador de posiciones, que es lo que yo hago, no un analista, no se trata de cambios de gabinete ni nada parecido, sino a lo que hemos aprendido es que toda la verdad cuanto antes. ¿Ya? Creo que esa es la única forma de minimizar el daño que esto le puede producir al gobierno, y además es el compromiso que un gobierno tiene con su pueblo, y no hay nada más dañino para un gobierno que cuando se le pilla que estaba escondiendo la información a su pueblo. Ahora, esa es mi única percepción. ¿Y qué opina, diputado, de lo que dijo Isidro Solís, de que el gobierno quería mantener esto, que no se revelara hasta después de las elecciones, por un cálculo político? No lo creo, definitivamente no lo creo. ¿Qué opina usted de que Isidro diga eso? Creo que no hay... No, bueno, yo respeto la opinión de Isidro, imagínense, después de tantos paneles ya. Pero creo que no hay base para argumentar eso, y no hay base para creer que el gobierno pudiera creer que eso era posible, ¿ya? Sí creo que puede haber un error, y creo que Isidro tiene un punto en que se le entrega al presidente información parcelada que lo hace tomar una decisión que se demora, no sé, sí. 24 horas, cuando debió haber... O sea, obviamente que yo creo que si el presidente hubiese tenido toda la información que tenía el viernes, el día martes, hubiese tomado el día martes la decisión que tomó el día jueves. Pero yo creo que no contaba con esa información. Pero que haya habido una intención de que esto aparezca después de las elecciones,
no me parece que haya argumentos para sostenerlo. Diputado Lavé, a ver. Sí, aquí, no quiero interrumpir tan brillante argumentación. No, pero. Sí. Yo solo quiero decirle al diputado. Winter. Winter, que el feminismo está bien, existe de muchos años y es un movimiento que podemos respetar, como también, analizar, etcétera. Pero quienes hicieron gárgaras del feminismo, quienes marcharon en octubre por el feminismo, quienes han llegado al poder con la bandera del feminismo, y hoy día tienen en su gobierno al subsecretario fuera de su cargo por una posible violación, y el silencio de todas las parlamentarias, el silencio de las parlamentarias, de la bancada feminista, de Frente Amplio, Partido Comunista, etc., hoy día es de verdad de una desfachatez tremenda, porque el feminismo que tanto profesan tiene que ser para todos. Es tan así que el ex subsecretario Larraín fue removido, sí, por una posible, por un cagüín, por algo que pasó que nunca se supo, porque se le hizo un sumario que nunca se enteró, y eso fue justo cuando él dice que él era el padre del CAE y que estaba por algunas cosas que el gobierno o la ministra Jara no estaba muy de acuerdo con el tema de pensiones. Entonces, mire, yo voy a ser bien franco, yo creo que este es un gobierno matón. El presidente en el punto de prensa en el cual pierde los estribos, literalmente, pierde el control, pierde la capacidad de análisis, y hace un punto de prensa que da pena, para serlo bien franco, y la asesora, que cuando uno tiene asesores para hacerle caso y escucharlo, y él va de una manera matonesca, está grabado, no lo estoy diciendo yo, de una manera matonesca, la humilla frente a la gente, etcétera. Creo que de verdad yo invito al diputado Winter a hacer un cónclave con todo el oficialismo para ver qué van a hacer en este año y dos meses que le quedan de gobierno, porque hasta hoy día nada bueno ha pasado. La cantidad de crisis por mal manejo, porque son personas que llegaron al poder, son personas que es su primer trabajo, que me parece perfecto, pero la verdad que hoy día improvisar con un país en la moneda creo que es de extrema gravedad. Insisto, y creo en la presunción de inocencia de todos aquellos que hoy día están siendo investigados, desde el señor Monsalve hasta el señor Mosilla, pasando por Jade, por Chávez y por todo. La presunción de inocencia tiene que existir y nosotros tenemos que ser garantes de eso y no lo podemos juzgar antes que el sistema judicial. Pero que aquí me vengan a decir que el gobierno no quiso intentar tapar esto con rama hasta el lunes después de las elecciones, no, toman a los chilenos como bobos que no lo son. Creo que el gobierno manejó pésimo esto y tiene que haber responsables políticos al interior del gobierno. La tercera persona más importante del gobierno, o sea, presidente, ministra y Monsalve, sí, hoy día toma un avión, va para poder negociar o para poder hablar con la familia. O sea, el nivel de garantía que le dieron a una persona denunciada por violación es de una desfachatez y borda y bordea lo legal. A ver, ¿quiere responder Barraza o Gonzalo Winter? Sí, no, lo que quiero señalar es lo siguiente. Si me permite, Gonzalo, un poquito. Marco Barraza. Sí, mira, yo creo que son palabras o es en las que expresa el diputado Lavé y no se condicen con las evidencias. Pone al centro cualquier argumentación y desdibuja el problema de fondo, que es la protección de las víctimas, relativiza denuncias tan graves y tan violentas. Más aún, no se hace cargo de la historia de su sector, que protegió, fue observante, pasiva frente a las declaraciones del senador Macaya respecto a la protección de su padre, que fue condenado por abusos sexuales, que no es un tema menor a propósito de conductas políticas. Pero quiero remitirme a lo que señalaba la argumentación de Isidro. Isidro, en su primera intervención, hizo una distinción entre las conductas denunciadas, lesivas, de falta de la probidad del ex subsecretario Monsalve y los errores del gobierno. Y luego, en un argumento desesperado, señala que el gobierno quiso postergar la definición o el conocimiento público de esta denuncia. Yo creo que eso es instrumentalizar el debate. El gobierno ha actuado con máxima transparencia. Okay. Ha actuado poniendo sobre la mesa toda la argumentación que tenía sobre su poder. Distinto es, evidentemente, los errores que se puedan cometer,
pero nadie puede acusar al gobierno de intentar manipular la información. Ok. Y Gonzalo Vinter le quiere responder a Cristian Labé. Sí, lo que pasa es que la diatriba del diputado Labé tiene que ser contestada. En primer lugar, todas las parlamentarias del Frente Amplio han hablado de este tema y todas las parlamentarias del Frente Amplio han seguido han sido coherentes con sus planteamientos de siempre. Lo que acaba de hacer el diputado Labé es pedirle a las diputadas del Frente Amplio que no apliquen el principio de presunción de inocencia, pero plantear que él sí lo puede hacer porque él no ha levantado la bandera del feminismo. Y acto seguido de darle consejos a las mujeres acerca de cómo ser feminista, trata de cagüín la declaración de la denunciante del subsecretario Larraín, mostrando su desprecio por los principios que se han planteado en esta materia de respeto a las víctimas. Pero no solo eso, sino que además está orgulloso porque plantea que él no debe ser coherente con esos principios porque él nunca los ha levantado. En ese caso, yo estoy orgulloso de ser de un tío que ha levantado esos principios, y orgulloso de ser de un partido que no trata de cagüines las declaraciones y que además respeta la presunción de inocencia y que son coherentes con los principios que enarbolan. Ahora, el acusado es del Partido Socialista, del Socialismo Democrático, no es del Frente Amplio. ¿Hay alguna un reclamo que ustedes le hacen al Socialismo Democrático? No, porque obviamente que la actuación individual del señor Monsalve tiene que ser analizada. Las actuaciones políticas respecto a lo que se hace al respecto es lo que debe ser analizado políticamente. Ok, bueno, esto va a seguir. No alcanzamos a hablar sobre el otro tema que también ha llamado la atención, las medidas adicionales que se han tomado para los fiscales que se ocupan del caso Hermosilla, porque hay una investigación por denuncia de seguimiento a los fiscales. Muy curioso también aquello. Bueno, Gonzalo Vinter, Cristian Labé, Marcos Barraza, Isidro Solís, hasta la próxima semana, que estén muy bien. Hasta la próxima sesión. Saludos a todos. Un abrazo. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.